Y seguimos en camino, en route, en route, como dirían en francés. La sanación, la curación de los paralíticos en el Evangelio, al grito justamente de levántate y camina, revela también el valor de un símbolo. Recobrar la facultad de caminar significa poder vivir según Dios, amar en verdad. Y aquí porque la llamada de Mateo, lo que se llama la vocación de Mateo, sigue directamente a la primera sanación, al primer milagro de un paralítico, y retoma los términos, levántate, es decir, ahí es, él se levanta, o levantándose, lo siguió. Es decir, que implica un llamado del Señor, ¿no? Levántate. Se levantó y lo siguió. El primer milagro que Pedro cumple luego de Pentecostés es justamente la sanación, la curación de uno que era impotente de nacimiento. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, camina. Este ponerse en marcha, volver a ponerse en marcha, simboliza la liberación del alma que trae Cristo. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas es el único evangelista que describe dos envíos en misión de aldea en aldea. El de los apóstoles en el capítulo 9 y el de los 72 discípulos en el capítulo 10. Es entonces una iglesia en marcha que es la que forma Cristo. Pero hay más aún. Todo el Evangelio de Lucas no es más que, como decíamos antes, un largo camino recorrido por la palabra para llegar a la casa del Padre. Para revelar, caminando en medio de nosotros, y luego retornar al Padre. Es decir, la palabra eterna viene a nosotros, a caminar con nosotros, para volver al Padre, de donde había venido. Dicho sea de paso, a veces dice, volvió a la casa del Padre cuando alguien muere. No, nadie vuelve a la casa del Padre, porque no salimos a la casa del Padre. Sí fuimos creados, pero no venimos. No tenemos una preexistencia, solo Jesús volvió, porque de ahí había venido. Bueno, esto dicho así, al pasar. Pues a partir del versículo 9.51, que también creo que lo habíamos comentado, Lucas presenta la vida de Cristo como una marcha hacia Jerusalén y hacia el misterio pascual, que ahí justamente será celebrado. Una aventura a la cual se asocian los apóstoles y otros discípulos. La insistencia de Lucas es sorprendente. Él dice, por ejemplo, él tomó con resolución, con convicción, el camino de Jerusalén. Y se puso en camino, y ellos se pusieron en camino para ir a otra aldea. Y cuando lo hacían, cuando estaban en camino, alguien les dijo en camino, yo te seguiré donde tú vayas. 9:51-57. Como ellos hicieron el camino, que se pusieron a caminar, 10:38, y él caminó por aldeas, enseñando y caminando, haciendo ruta hacia Jerusalén, 13:22. Las multitudes numerosas caminaban con él, 14:25, etcétera, etcétera. Y cuando se acerca a la Ciudad Santa, llegando a Jericó, la marcha se acelera. Es decir, está ya cada vez más cerca de Jerusalén, empieza a acelerar la marcha. Cristo iba adelante. Y esto lo subraya Lucas, ¿eh? Lucas 19:28. Zaqueo, él también se pone a correr, a adelantarse. En la última subida, el ciego,
sigo sanado, elige seguir a Jesús. Porque todos los convertidos se vuelven compañeros de Cristo. En efecto, ¿no? Aquel que pretende vivir en Él debe caminar en el camino donde Él, Jesús, ha ido, ha marchado. Eso lo dice en la primera carta de San Juan, ¿no? Y ha dejado Él un ejemplo para que vosotros marchéis según sus trazas, dice la primera carta, o sus huellas, ¿no? La primera carta de San Pedro. El discípulo es aquel que toma su cruz cada día y marcha siguiendo a Cristo. Cada marcha de Cristo pasa por la entrada triunfal en Jerusalén y se dirige a subir hacia el Calvario, para luego seguir subiendo por la ascensión. Pero el camino de la palabra encarnada no se detiene, no, no se detiene ahí. Continúa en cada discípulo, bajo el impulso del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra cómo el Espíritu guía a la iglesia. Por los acontecimientos, por las persecuciones, por las alegrías, provocándolo siempre, empujándolo siempre más allá, más lejos, forzándolo a ir por encima de sus miedos y abandonar todo, salir del cenáculo primero a Pentecostés, luego de Jerusalén, hasta el martirio de Esteban, luego Palestina, pasando por la conversión de Pablo. La única vía, el único camino, no hacia el Padre, no es más que una ley en un modelo a imitar. Pero cada uno, Jesús mismo, ¿no? Es que se hace camino. Cristo, como lo hemos recibido, ¿no? Tal como lo hemos recibido, en Jesús, el Señor, es Él el que nos hace caminar. Dice Pablo esto, lo dice en la carta a los cristianos de Colosas, y agrega, la revelación del misterio nos da el atrevernos a aproximarnos con toda confianza por la fe a Cristo. Jesús es, por supuesto, el nuevo Moisés que está caminando, obrando en la vía de la salvación, pero también más aún es la vía, él mismo es la vía, y los apóstoles, perdón, indican a los cristianos que es él vivo, invisiblemente presente, que está actuando. En los Hechos de los Apóstoles, Pablo confiesa: yo he perseguido a muerte este camino, pero como andando, escuché una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Es decir, que quien perseguía a Jesús en sus discípulos, perseguía al camino, a la vía. Él estaba en camino, pero iba en sentido opuesto y ha debido cambiar radicalmente, hacer una conversión de 180 grados. Me refiero a Pablo. Jesús no indica solamente el camino, la vía, como los profetas. No se contenta con recorrerlo, como los santos. Es necesario pasar por él para ir al Padre. Y es por eso que 9 veces en los Hechos de los Apóstoles, Lucas indica la enseñanza cristiana como el camino. Así se lo llamaba, cristianos, el camino, con mayúscula, ¿no? Tener la fe no significa solamente imitar a Cristo, sino sobre todo seguirlo, tomarlo como guía. Recorrerlo, recorrer en todos los hechos de nuestras vidas, porque el camino que lleva al Padre comienza en nuestros pies.
Es una manera de vivir, paso a paso, un descubrir permanente que la iglesia recorre, igual que Jesús, que pasó entre nosotros haciendo el bien. Así es necesario pasar en medio de los hombres, acompañando a Cristo y llevando a nosotros a Él y manifestarlo por las obras de amor. La palabra sembrada por el Verbo Eterno se pone ella misma en camino con la iglesia. Ella avanza y de modo muy concreto el Espíritu en persona guía a los misioneros en sus peregrinaciones. Eso, por ejemplo, a Hechos 16:6. La vida cristiana no es entonces un saber, sino un marchar en lo desconocido, según un itinerario trazado por el Espíritu. Una comunión dinámica en el Cristo vivo en nosotros y actuando por nosotros. El camino de la humanidad toma entonces otro rostro con el nacimiento de la Iglesia. El vivir no consiste solamente en caminar en busca de la verdad, ni siquiera en progresar juntos, sino en avanzar en Cristo, vivir según Dios, es decir, marchar en la secuela de Cristo. Es por eso que el Evangelio comienza con una orden, el llamado de los discípulos que Juan vuelve a tomar en términos de su Evangelio. Tú, sígueme. Bien adelante en su pasión, Jesús había enviado a sus discípulos en misión. El día de la ascensión, Él les promete estar con ellos en los caminos del mundo. Jerusalén, punto de llegada del Evangelio, constituye también el punto de partida de la evangelización del universo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.